Chicas, solo hablé con mi vieja, quiere intentar algo. ¿Qué te dijo? Que no, si yo quiero, pero que también le pregunte a él. ¿Para qué? Seguro tiene ganas. Vicky, yo ya sé que vos conocés los métodos anticonceptivos, los cuidados, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Me prestás atención? Sí, sí. Lo que a mí me gustaría saber es si están los dos seguros. Sí, ma, yo estoy segura y él seguro también quiere. ¿Cómo él seguro también quiere? Sí. ¿Pero ustedes lo hablaron? Sí, ma. ¿Cómo? Deja ese teléfono un segundo. Tiene que haber consentimiento, hija. Sí, muchas de gracias. De los dos. ¿Sabés lo que es el consentimiento? Sí, ma, consentimiento. Ay, Victoria. Sí, no, sí, sí, claro, tiene que haber sentimiento, pero el consentimiento es que están los dos de acuerdo. Sí, ma, estamos los dos de acuerdo, no va a pasar nada, tranqui. ¿Por qué no aprovechas que el lunes tu papá no están y le invitas a tu casa? Sí, esa es buena, pero ¿qué le puedo decir? No puedo faltar novio. Y le metes un truco de que tienes que ser entrada, bien. ¡Día! ¿Qué pasa? Que lo metas. Hola, ma, yo llegué. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, lo normal. ¿Ya te vas? Sí, me tengo que ir a la de Vicky. Bueno, pero ¿no vas a comer nada? Ay, esperá, aparte así todo chivado. Bueno, te guardo comida. Hola, ¿cómo estás? Te traje el libro para hacer el trabajo. Ah, sí, el trabajo. Dale, pasa. ¿Qué estás haciendo? Quiero intentarlo, por favor. No. Creo que es mejor no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué onda, bro? ¿Todo bien? No, todo mal. ¿Qué pasó? Tuve un problema con Vicky. ¿Qué hicieron? Nada, fui a su casa y ella quería... ¿Qué quería? Quería cosas. Ah, quería, sí. Mm. ¿Y cómo es esto? No. No, no podía. ¿Y qué le hago? ¿No quieres hablar con mamá? A lo mejor te puede decir algo. Yo estoy hablando. Cerrame la puerta. ¿Estás bien? Te noto raro. Es que tuve un problema con Vicky. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Si ustedes venían bien. Sí, es que... hoy me agarró imprevisto y quería hacerlo. Ah. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijiste? Nada, o sea... la dejé tirada. Es que no podía... Bueno, tranquilo, o sea, si no querías hacerlo, está todo bien. No, es que sí quería, pero no me sentía listo. Estaba todo sudado, todo. Había venido de básquet y no podía. Bueno, escúchame, ¿por qué no vas, lo hablas con ella, y arreglan las cosas? Esto se habla, Dale, anda. ¡Mua! Mi chiquito. ¿Qué es esta camisa? Comprala, boluda. ¿Vino una Vicky? Sí, está abajo. ¿Por qué? Necesito hablar un par de cosas con ella. ¿Estás bien? Tipo, nos contó lo que pasó ayer y la verdad, nosotras no te tuvimos mucho en cuenta. Y realmente lo sentimos. No pasa nada, es... cosas que pasan, pero necesitaba hablar con ella por dejarla así. ¿Quieres que vaya a buscar? Sí, qué? Por favor. ¿Sí? Nada, quería arreglar las cosas con vos.
La verdad que me agarraste sorpresa y quedé medio claro. No, sí, tranqui, yo también, tipo, te mandé muy de una y me tuve que dar consultada. No, tranquila, o sea, no pasa nada. La verdad es que yo sí quería. ¿En serio? Sí, pero me sorprendiste. ¿Te parece si el próximo lunes le intentamos de vuelta? Sí, está bien. ¡Opa! ¿Vas a salir? Sí, me voy a la de Vicky. Ah, mirá, te pusiste perfume, ¿eh? ¿Cuánto hacía que no lo usabas? Siempre lo uso. Sí, dale. Bueno, pará de dar algo. No, Sandra, ya tengo, dejá. Pero... ¿Los hiciste vos? No, yo, mi amor. ¿Y si comemos después? Sí, dale, vamos.